Yo soy Team Batman. Yo soy Team Batman. Soy árbitro vendido. Soy Team Batman. Sí, ahora es mi personaje favorito. Claro que tengo puesta la camiseta de Batichica. Pues es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, pero se asume con mucho respeto, se asume con, como decía Alfonso hace rato, también es un privilegio, ¿no? Cualquiera tiene la oportunidad de poder hacer estos personajes. Sí, complementando un poco lo que acaba de comentar Ana Brenda, además de la mano de grandísimos compañeros, grandísimos actores, con un director que yo admiro profundamente. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Harisama. Bueno, yo he tenido la oportunidad de escarbar a Bárbara Gordon y trabajarla desde un lugar muy humano, porque en esta historia lo que voy a contar es un poco el journey de una mujer que es una mujer policía en una ciudad muy peligrosa, en un mundo de hombres, la relación que tiene con su padre, que además también es un hombre que también fue policía. Entonces, también creo que muchas mujeres se podrían identificar con el hecho de que tu padre es una figura imponente en a lo que te dedicas, ¿no? Bueno, Batman es un personaje sumamente complejo, es un personaje atormentado, que tiene una oscuridad tremendamente presente. Es importante, creo yo, no recuerdo al menos yo haber crecido viendo alguna de estos personajes realmente en películas hecho por alguna latina o algún latino. Yo celebro que DC haya conformado un equipo latinoamericano para contar esta historia y que esta historia pueda ser escuchada en toda América Latina. Eso es algo que celebro y es literal. Es casi, casi como, no es metáfora, es presente, es darle voz a los latinos, literalmente.